Amigos, ¿cómo están en este día maravilloso? Espero que bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y en esta ocasión les estoy haciendo este videito así muy rapidito, porque nada más quiero que observen cómo se ven 3 años de transición a las canas en un proceso lento. Hay quienes terminan su transición más pronto y pues a otras nos cuesta un poquito. Yo llevo 3 años en esto, señores, y por supuesto que es cansado, agobiante y desesperante. Pero bueno, ay, la paciencia es la madre de la ciencia. Bueno, amigas y amigos, nada más les voy a mostrar. No tengo definidos los rizos. Es una cosa así que nada más me agarré medio pelo aquí atrás con un ganchito. Hoy que me levanté en la mañana y pues dije, voy a aprovechar y les voy a mostrar cómo se ve esto. Pues mi cabello es crespo, colocho, rizado, como le quieran llamar. Y así se ve. Aquí en la parte de enfrente es donde tengo más. Y en la parte izquierda aquí tengo más. Por aquí tengo como una entrada, un pelón horrible. Pero es como hacia atrás nada más. Aquí más enfrente está así, no es tanta las canas, sino solo este mechón. Y del lado derecho es más abundante pues el pelo blanco. Vean, incluso estaba pensando en teñirme este lado, el izquierdo, nada más dejarme este mechón. Y teñirme todo este lado, aunque ya tengo bastante, señores, por eso es de pensar. Pero al agarrarme el pelo o hacerme otra clase de peinado, vean, se ven 2 parches aquí. Y aquí se ve más. Entonces esto es lo que estaba pensando. Y pues decirles a ustedes que la transición varía en cada persona, que no siempre ustedes van a lograr su cometido en cierto tiempo, sino que varía dependiendo pues de la persona. Y así se ve mi pelo en 3 años de transición. Estoy frente a la ventana, por eso se ve, yo creo que se ve todo más grisáceo, pero no. Este pelo sí lo tengo negro, negro. Tengo unos destellos, creo que los alcanzan a ver. Ahí fue cuando me pinté con henna. Por ahí hay un video. La henna sí funciona y sí te tapa las canas. Y es pues un producto natural. Por ahí, si quieren checar el video, se los voy a dejar por acá o al final de este otro video. Bueno, amigos y amigas, así se ve. 3 años de transición. Vean aquí. Este fragmento de pelo sí está todo blanco. Pero pues, por parches, señores. Si me volteo, espero que ahí lo agarren. Aquí atrás tengo menos canas. Tengo una que otra, pero pues todas las canas prácticamente las tengo adelante. Y bueno, yo antes cuando empecé la transición, sí vi de por sí desde el principio, te das cuenta que tu transición viene lenta. Yo no sé si por la edad, porque pues la edad sí tiene que ver con las canas. Entonces yo pensaba de que en 5 años se me iba a poner todo blanco el cabello, que en 5 años iba a terminar la transición, pero no, amigos. A estas alturas yo sé que por lo menos en unos 8 años, en unos 10 años, yo no sé, es donde yo alcanzaría la transición completa de mi pelo, porque es bastante lenta. Y he estado a punto de tirar la toalla y sí quiero hacer como un cambio. Ya le dije a mi esposo, o quiero pintármelo todo de blanco, o me voy a dejar nada más este mechón. Este que tengo aquí, vean cómo ahí se pierde lo blanco y lo negro, porque hay mucho cabello negro. Pero aquí hay un mechón totalmente blanco. Lo tengo entrelazado con el negro. Está totalmente blanco, es un pequeño mechón. Entonces a partir de ahí quiero dejar ese mechón blanco y pintarme nada más de este lado y dejarme nada más este mechón. Porque el problema es cuando me hago otros peinados o me agarro, pues siempre ando pues tratando de que se luzca. Y siento insegura con cualquier otro peinado
O con una cola alta ya lo superé porque ya tengo, ya me he hecho cola alta, ya lo superé, pero a veces con otra cosa, pues me desespera. Bueno, amigos y amigas, el propósito de este video es mostrarles, por si tú estás en la misma situación, o más que nada si estás empezando este proceso, decirte que pueda que tu camino esté largo, si tienes el cabello rizado, si es así como el mío, de este tipo, que es como 3A, creo. Pues así más o menos se te va a ver, las canas enfrente. Puede que llegue un momento en que no sientas que no avanza tu transición, pero así sucede. A veces por la edad, porque comenzamos pues muy jóvenes. Hay que echarnos flores, señores. Empezamos pues muy jóvenes y pues las canas sabemos que es símbolo también de, pues, de la edad. Y todavía pues nos falta bastante a nosotros. El camino se te va a hacer más largo. Así que prepárate, nada más es para decirte que te prepares. Si tú quieres estar en esto, hay que tener bastante paciencia. Y esta es la realidad. Yo me alegro de verdad por muchas personas que han logrado su transición en bien poco tiempo. Pero pueda que a ti no te suceda, pueda que te suceda como a mí. Ojalá que no, ojalá que sí lo logres rápido. Pero si te sucede como a mí, puedes hacer varias cositas para distraerte. Por ahí tengo un grupo de canas, se llama Canas Gente Joven, por ahí se las voy a dejar en la descripción. Y algunos tips que subo ahí para que nos distraigamos de pensar en irse a pintar el cabello, porque es una desventaja el tiempo, que se te alargue tanto. ¿Verdad que es que sientes que no llegas? Pero hay muchas ventajas al dejarse las canas, muchas ventajas. Una es que gastas menos, otra es que tu cabello está bien saludable. Entre otras ventajas, por ahí tengo muchos videos de canas si los gusta checar. Y bueno, nada más es para eso, señores, para mostrarles, para que puedas ver de primera mano cómo es una transición lenta. Estos son 3 años, señores, es bastante tiempo. Y así se ve este cabellito con estas canas. Y nada, eso sería todo por hoy. Déjenme por ahí sus comentarios, déjenme alguna duda si tienen, y si están en la transición, cuánto tiempo llevan, qué es lo peor que les ha pasado con las canas y qué es lo mejor también, por supuesto, y qué es lo que piensan de esto, amigos. Bendiciones. La cosa es seguir adelante, remando con todo el coraje. Anímate, puedes sentirlo.